día de hoy le tenemos una sorpresa aquí a todos los caballeros que le encanta escuchar reggaetón. ¿Has escuchado esa vocecita en cada uno de ellos que te llama la atención? Bueno, hoy le tenemos aquí a la chica que hace todas esas voces. Con nosotros, Jenny, la voz sexy. ¿Cómo estás? Hola, corazón. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por tenerme en tu programa. Gracias a ti por venir y contarnos sobre ti todo. O sea, dime, ¿cómo empezó Jenny en esto de los reggaetón y la música? Bueno, Jenny comenzó para el 2004 aproximadamente haciendo las voces esas sexy de las canciones de reggaetón como paleta, dame paleta, no seas malo, dame con el palo, que me lleve el tiburón, dame una barría, contacto, entre otras. ¿Y cómo empezaste, cómo llegaste tú a ese medio? Mira, yo llegué a ese medio, fui a un video, conocí a Alexis y Fido, me hice muy buena amiga de ella. Entonces yo trabajaba en una compañía de licores y yo les regalaba a ellos botellas. Okay. Un día me invitan al estudio para yo grabar una canción. El punto es que yo me negué al principio, pero terminé saliendo y... Y se te terminó gustando. Y terminé gustándome y aquí estoy. Bueno, aquí tenemos a Jenny. Entonces ya tienes una trayectoria de 8 años. Aproximadamente llevo 8 años, sí. Ahora mismo, pues, recientemente firmé con la compañía Chosen Few Boy Wonder. Que ahora mismo ellos están encargándose de lo que es la carrera de Jenny la Sexy Voz como artista solista. Perfecto, entonces ¿con qué géneros vienes tú? Mira, yo vengo más bien más urbano, como puedo hacer un poquito de todo, como bachata, merengue, mambo, reggaetón, dembow, de todo. Aparte de cantarlo, ¿bailas todo? Yo bailo para uso personal. Bueno, pero si te toca cantar, los bailas. Claro, o sea, lo que me refiero para uso personal en el sentido que no tengo ningún tipo de coreografía. Ah, okay. O sea, yo me paro, yo bailo, el paso que me salga, el paso que... Lo que sientas. Exactamente, lo que sienta en el momento. Qué rico. Entonces, ¿tú eres boricua, resides allá? Sí, yo soy boricua, resido en Puerto Rico. ¿Y no tienes planes de venir a República Dominicana? Mira, yo siento que yo soy hija adoptiva de República Dominicana. Bueno, por ahí he visto, bueno, el fin de semana estuvimos viéndote a ti que estuviste con Lucenzo en el video. Sí, sí, sí. ¿Has estado de modelo en otros también, otros proyectos? Mira, precisamente, que casualmente yo comencé en esto como modelo en los videos. Mira tú. O sea, entonces luego de eso ahí fue que... Empezaste. Empecé a cantar, exactamente. Y después de tanto tiempo, porque después de tantos años, yo no salía de modelo principal en un video, y ahora pues se me viene la oportunidad y yo, mira, vamos a divertirnos un ratito, ¿verdad? ¡Qué rico! Y tú sabes, siempre haciendo cosas diferentes. Eso es muy importante. Aparte de la música, ¿haces otra cosa? Mira, recientemente también, aparte del video de Lucenzo, también me encontraba haciendo un behind the scenes, un especial de un canal de televisión de Estados Unidos bien importante, que me brindaron esa oportunidad como que, ok, vas a presentar el behind the scenes, pero tienes que hacerlo estilo artístico, sin perder la esencia de que eres cantante. Y de verdad para mí eso fue un reto, y yo dije, yo voy a disfrutar mucho esto, así que vamos allá. O sea que aparte de cantante, te estás dedicando a lo que es la comunicación. Sí, también me puedo... No es que me estoy dedicando a eso, es que se me apareció esa oportunidad para yo hacer como de comunicadora. Y yo pues, vamos a hacerlo, no hay problema. O sea, que a ti lo que te digan, tú dices fuego, vámonos para esto. Vamos allá, sí. Yo nunca le digo no a nada. Bueno, no le dices no a nada, ¿qué cosa? A ninguna oportunidad. Ah, ok. Corrección. Bueno, entonces, ¿qué otros planes tienes, aparte de todo esto? Mira, mis próximos planes... Bueno, mis planes personales son el disco mío de ¿Quién es Jenny la Sexy Voz? Que okay. Si Dios lo permite, sale para febrero del 2013. Pero aparte de eso, tenemos también en planes lo que va a ser la gira promocional de Chosen Few Urbano, el disco. Ok. Que si Dios lo permite, sale ahora para el septiembre 14 de 2012. So, espérenlo, mi gente. Va a estar súper interesante. Aparte de eso, también participo en lo que es el documental. Un documental muy interesante que habla sobre la música urbana internacionalmente. So, que yo entiendo que va a dar mucho de qué hablar. Y vamos a estar haciendo una gira promocional, haciendo unos in-stores. Luego de eso vamos a hacer una gira, pero de shows en diferentes discotecas, en diferentes estadios. Vamos a hacer varias cosas ahora para promocionar lo que es Chosen Few Urbano. Perfecto. Entonces dime, ¿Jenny la Sexy Voz es casada, soltera? Dime, porque yo me imagino que todas esas personas que están en sus pantallas quieren saberlo. Pues mira, yo soy soltera, felizmente casada con lo que es mi carrera musical. Qué asunto, yo que soltera y felizmente casada.
Sí, bueno, porque hay que dedicarle mucho tiempo. Bastante. Y es lo mismo que uno le dedica tiempo a un novio. Pues esto es mi novio, mi carrera. Tu novio es tu carrera. Exacto. Perfecto. Y con cuestiones de familia y tu carrera, ¿no te ha afectado el tiempo y todas esas cosas? Eso sí, sí, me he alejado un poquito de mi familia, casi no los veo. Siempre que tengo la oportunidad de estar en Puerto Rico, siempre voy, estoy con mi mamá, comparto en la lancha que ella tiene, nos vamos por ahí por la islita y la pasamos muy bien, de verdad. Qué bueno. Entonces veo que tú también, estamos escuchando ahí que tienes como un remix de mambo, merengue. Sí, sí, sí. Sí, mira, en específicamente ese tema que están escuchando ahora mismo, esa es la canción de, se llama Enciéndeme. Yo le puse ese nombre en español, pero realmente es la canción de Nicki Minaj con David Guetta que se llama Turn Me On. Y yo pues la quise hacer en español y la quise hacer en un ritmo más tropical. Más latino. Exactamente. Dale, más lo que eres porque eres bastante caribeña, ¿cierto? Sí, claro que sí. Entonces le pusiste ese toque de sazón que le faltaba a la canción. Eso es así. Entonces, aparte de esos remix, ¿tienes otros? ¿Tienes algo, alguna bachata? ¿Tienes algo otro merengue? Todavía no tengo una bachata. La bachata va a venir para mi disco. Aparte de eso, tengo un tema también con Secreto, uh-huh, el biberón, que se llama, ay, Dios mío, señor bandolero. El video se filmó hace poco. Fue hecho por los chicos de Public Entertainment, Malacara, Mario Frías, Grifito. Y el video, si Dios lo permite, sale para el próximo año, para el próximo, la próxima semana, discúlpenme, para el próximo año. El punto es que la historia del video trata de como un Bonnie and Clyde / Robin Hood. Nosotros robamos para los pobres. Ajá. So que está bien interesante. Bueno, bastante creativo, ¿eh? Sí, súper creativo. Esa creatividad de esos niños, de verdad, que hay excelente que mirarla. Sí. Y otros featuring que hayas.